Hola, ¿cómo les va a todos, a todas? Vamos a tener hoy la charlita número 4 del curso de Economía Ecológica desde la base entre el GEPAMA y Fundación Bell. Y en el marco de ese curso hoy vamos a estar charlando específicamente sobre algunas relaciones que hacen a la sociedad naturaleza. Y especialmente algunas cuestiones más específicas sobre el uso de recursos naturales, particularmente formas de que podríamos llamar formas de apropiación de la biomasa o utilización de la biomasa global y cómo esa biomasa se distribuye entre nuestra especie y entre las otras especies del planeta, cosa que hace, digamos, a un, si se quiere, a una toma de alimentos por parte de nosotros por encima de toda la otra especie. Lo que explica en muchos casos muchas de las situaciones que tienen hoy en día amenazadas a un conjunto millonario, es decir, casi 1 millón de especies están en riesgo de desaparición en las próximas décadas si no hacemos nada. Y algunos conceptos que creo que los mencionamos un poquitito al pasar, pero que son importantes de tener en cuenta. Que se relacionan con los consumos, ¿no? Es decir, el problema no es consumir, sino las pautas de consumo que uno lleva adelante, especialmente cualquier especie de heterótrofa consume algo y no lo reproduce de la misma manera. Los únicos autótrofos son las plantas en general dentro de lo que es la gran división de reinos, pero lo jorobado, lo complicado con el caso humano es que nosotros de alguna manera sí podemos separar lo que entendemos como nuestros consumos necesarios para la vida, le hace consumo endosomático, y aquellos no tan necesarios, e incluso en algunas situaciones que podríamos considerar superfluos, que entendemos como consumo exosomático. Y algunas relaciones ya que nos llevan a conceptualmente ideas que utilizamos en forma de balance energético entre lo que entra y lo que sale, en la figura histórica de Odum, y otros conceptos también interesantes que son como, por ejemplo, los de la emergía, que dieron pie a una escuela de análisis sobre los sistemas y las relaciones energéticas en distintas escalas, dado o aprobado, en realidad, por el padre de la ecología. Como lo fuera Odum allá por el año 2012 y que hoy en día sigue teniendo, digamos, encuentros internacionales cada 2 años. Dicho esto, el primer indicador que me parece que es importante considerar y entender a la luz de lo que nosotros estamos revisando tiene que ver con básicamente este indicador que es el HAM, ¿no? Es decir, la apropiación primaria neta de los productos de la fotosíntesis y leído como tal, esa producción primaria neta que se entienda en los términos en que nosotros estamos utilizando el suelo y la producción de ese suelo que convierte energía del sol en energía química capturada por las plantas. Y de alguna forma, nuestra incidencia o el impacto de la especie humana sobre el planeta llega a todos lados. Esto es un poco, incluso hasta datos un poquitito más antiguos, porque en realidad estamos llegando a todos los confines de la Tierra hoy, un poco los documentos del IPBES lo alertan claramente, y por el otro lado también estamos haciendo un uso mucho más intensivo de la superficie productiva de lo que se venía haciendo históricamente. Los números y los datos, un poco, ustedes lo pueden encontrar en el material que le estemos dando en las presentaciones. A todo esto recuerdo que esta presentación, como las anteriores y las siguientes, ustedes ya las tienen cargadas en el lugar específico del curso de Economía Ecológica en el Google Drive. Y por supuesto, si lo necesitan, lo consideran o les parece de alguna utilidad, lo pueden compartir con sus colegas, amigos, estudiantes, con quienes ustedes consideren, porque de alguna manera, básicamente, el curso introductorio de Ecoeco tiene ese objetivo, como lo decíamos, ¿no? Es decir, socializar y compartir ideas para poder entender qué es lo que está pasando con
aspectos específicos en el uso de los recursos naturales. Vinculado con esto, allá por los años 80, Vitus Vitusek y otros autores plantean realmente y proponen un artículo pionero para entender las formas en que nosotros nos estamos tomando, capturando la biomasa primaria que produce el planeta y por parte de la humanidad. Y en esa captura de biomasa, Vitusek en general lo que hizo fue calcular toda la biomasa directamente que es utilizada por nosotros, sea, digamos, la que es utilizada para la comida, para distintos tipos de piensos, para alimentar animales, que desde luego nosotros vamos a terminar consumiendo, maderas, huevo, carne, leche, todo de alguna manera lo que el hombre después, o la especie humana luego va a terminar consumiendo. Y luego, por supuesto, las relaciones que hay entre las producciones primarias netas, los distintos ecosistemas a los que nosotros llegamos también. En ese sentido, todas las tierras agrícolas y pasturas en las cuales estamos operando. Y por supuesto, por el otro lado, los avances que nosotros vamos haciendo y que vamos dejando en abandono. En ese sentido, la concreción o los procesos que derivan no solamente la deforestación, que luego va hacia la producción de biomasa, sino por el otro lado, cuando estamos avanzando fuertemente sobre espacios que luego van a ser sensibles, léase para el caso argentino, el avance de la región pampeana sobre el Chaco, para el caso brasileño, el avance de los cerrados sobre la Amazonia, es decir, procesos importantes de degradación, pero que se suceden en distintas escalas, en distintas partes del mundo, y entender de qué va, ¿no? Esto, es decir, un poco allí tiene una definición, es decir, la producción primaria neta, ¿qué es? Es la cantidad de energía que los productores primarios, es decir, las plantas, ¿no? Lo que yo decía, los autótrofos, ponen a disposición del resto de las otras especies vivientes que somos nosotros, es un poco los heterótrofos. Pero también, por supuesto, es de alguna manera la producción que estas especies absorben y consumen. De alguna manera, el proceso es de ingreso y egreso de un tipo de energía, como recordarán, les habíamos hablado comentado sobre el circuito económico, es decir, nosotros en la naturaleza, como en la sociedad, nos nutrimos o vivimos o estamos sobre este bendito planeta por una única cuestión, básicamente por la energía que nos mantiene, digamos, en las condiciones actuales desde el sol y a lo largo, bueno, de eones, y en ese sentido la Tierra seguirá por un buen tiempo más, pero la especie y todas las especies del planeta, de forma directa o indirecta, se nutren por esa vía. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, es una energía que luego es transformada, se convierte en energía química y se acumula o se consume en la biomasa de las plantas. Cuando uno dice, bueno, vamos a ver cómo este asunto a nivel de los datos globales, hay proyecciones, digamos, que arrascan allá de los años 80, muchas hechas por hijos y otros autores también, que nos muestran especialmente, bueno, ¿dónde se produce esta biomasa y, digamos, los volúmenes importantes? Que un poco se ve, digamos, en el gran cinturón que tiene el mundo, ¿no? En ese sentido. Y esa producción de biomasa en general apunta a por un lado, las producciones, como decía en el ítem 2, las producciones agrícolas o agropecuarias, pero por el otro lado también lo que nosotros nos estamos apropiando de la producción primaria que podría ir hacia otros lados. Por ejemplo, las selvas, los bosques y ese tipo de espacios. Pero la pregunta también es, ¿y dónde se consume todo esto? ¿No? Es decir, ¿cuál es la parte del mundo que consume más esta biomasa? Bueno, el crecimiento de la biomasa en primera instancia, como para el análisis de la alimentación, pasa, digamos, en los grandes espacios donde estamos nosotros, donde hay gente y donde hay un crecimiento importante de la población del mundo. Si ustedes se ponen a revisar un poco cómo viene creciendo el mundo hoy en día, se ve claramente que, bueno, los países asiáticos y los países africanos, por ejemplo, Nigeria, en muy poco tiempo va a producir y a concretar un avance sustantivo en el cual su población será más que la norteamericana. O el avance veloz en términos de población, es decir,
pero que también, por lo menos a niveles de los consumos endosomáticos, consumen de la población de la India sobre China. Estos son aspectos interesantes acá, como para tener en cuenta en términos de cómo se va capturando esta biomasa. Y también es importante ver, ¿no? Si por un lado nosotros de ese plato, de alguna manera que vamos teniendo, ¿no? Es decir, de ese plato de naturaleza que tenemos, si yo tengo un plato que antes se distribuía, o sea, dentro de ese plato lleno de comida, antes se distribuía entre todas las otras especies que tenemos acá. Yo ahora estoy viendo, mientras estoy hablando con ustedes, tengo tres venteveos en el fondo, dos zorzales comiendo un poco de pan que era para que yo consumiera, y hoy en día lo están consumiendo los animales. De ese plato, que yo separé un poquitito para que coman ellos también, pero generalmente la especie humana no lo hace, de ese plato la especie humana hoy se está llevando el 40%. ¿Qué significa? Que para las otras especies les queda el 60% y cada vez menos. Entonces yo les dejo o les dejamos nosotros como humanidad cada vez menos alimentos a las otras especies. ¿Qué significa esto? Esto básicamente significa que las otras especies se ven amenazadas en el acceso a sus alimentos, que cada vez hay menos alimentos para estas otras especies. Y bueno, si hay menos alimentos para estas otras especies, evidentemente algunas van a poder cambiar eventualmente sus hábitos, pero otras van a estar condenadas a desaparecer o a morir. Y ahí hay una cuestión importante a considerar, bueno, sobre las presiones que nosotros estamos teniendo, ese cambio de uso del suelo, esa veloz conversión de tierras que estamos generando, esa búsqueda de nuevos elementos que provienen de la naturaleza para seguir alimentando, digamos, este consumo humano genera impactos importantes sobre otras especies. Por ejemplo, cuando nosotros avanzamos, a veces no necesariamente nos comemos los alimentos directamente de la otra especie, sino que por el cambio de uso del suelo presionamos muchísimo sobre otras especies en términos de ese cambio y les dejamos menos espacio para que ellos busquen sus propios alimentos. Y por eso les pongo acá un caso telúrico, en realidad. Es este caso que nosotros tenemos continuamente visto en términos de que cada vez le vamos dejando menos y menos espacios a especies que son emblemáticas como el yaguareté, ¿no? Es decir, en el cual si yo le dejo menos espacio a especies que necesitan mucho espacio para su desplazamiento en sus territorios, particularmente para sus espacios de cacería. Esas especies en parte no van a poder encontrar, por un lado, los elementos que les nutran y por el otro lado no se van a poder concretar en todo lo que tiene que ver con su ciclo de vida. Es decir, si un yaguareté necesita para poder cumplir con todas estas funciones más de 4.000 hectáreas, si esta hectárea se reduce justamente porque nosotros estamos avanzando con nuestro estilo de producción de alimento, evidentemente algo le va a estar pasando a la especie que es lo que está pasando. Si están cada vez más amenazadas, aparecen menos en esos lugares y de hecho tienen menos alimento también, lo que significa que las estamos amenazando directamente hasta su desaparición. Entonces, saber estas cuestiones o comprender, digamos, estos procesos no son útiles para entender por vía indirecta a través del HAM, que es mucho más barato para evaluar las amenazas que de alguna manera nosotros como humanos generamos sobre las otras especies. Esto es un poco la explicación de la utilidad que tiene el HAM en términos de justamente, si vamos a explicar los problemas de pérdida de la biodiversidad, por supuesto, poder ir a contabilizar como se hace generalmente en biología o en ecología, es decir, la biodiversidad alfa, beta, gamma, pero de alguna manera eso a veces me termina dando un dato costoso si lo queremos hacer de una manera integral y que a veces uno no puede hacer, es decir, por ejemplo, evaluando toda la situación en una selva o en un bosque, pero sí tomando datos. Y elaborando estos datos para ver, digamos, las posibilidades y los efectos de la amenaza que hay
sobre otras especies, que nosotros podamos saber que están en un lugar y que, digamos, si estamos avanzando básicamente velozmente sobre eso, estamos generando un problema importante, ¿no? Y ahí un poco la explicación del HAM desde su punto de vista de su potencial en términos de la producción primaria neta, que se mide, digamos, en esta conversión de hacia energía química en biomasa, en toneladas de carbono por año, y un poco lo que termina sucediendo. Si ustedes lo miran, digamos, desde el potencial al real o al actual, tenemos, digamos, una apropiación primaria neta de parte de lo cosechado por los humanos, que es el verde más intenso, una apropiación primaria neta de remanentes y lo que le dejamos, digamos, en los ecosistemas luego de la cosecha, inclusive podría ser la brosa. Y ahora voy a hacer un comentario sobre los residuos que quedan en el campo. Y por el otro lado, también los efectos que se generan en la pérdida por degradación de suelos, de los ecosistemas, de avance de los desiertos y ese tipo de cuestiones, que en definitiva esos tres datos conforman el HAM. Pero este tema de la brosa en el suelo, que algunos dicen, bueno, podemos sacarle y producir biomasa o bioenergía en el suelo. Ojo, porque yo estoy sacando material del suelo que sirve para el funcionamiento de bacterias, de hongos y procesos de reciclado natural. Y a algunos se les está ocurriendo, digamos, sacar esa biomasa y aprovecharla para bioenergía. Ahora, sacan biomasa para la producción de alimentos o otra cosa. Sacan biomasa para la producción de bioenergía. ¿Qué cuerno le dejan, digamos, sobre el suelo que previamente habían hecho las plantas en esas funciones? Y tengámoslo muy en cuenta, porque al sacar esa biomasa también, no solamente esa biomasa residual que a veces queda luego de una cosecha, por ejemplo, yo no estoy sacando, digamos, alimento a las otras especies que están ahí, que no son solo, no pensemos solamente en las especies grandes como acabo de mencionar. Pensemos en las bacterias, en los hongos, que también se nutren de esto. Si yo le saco eso, en realidad estoy matando, no pongo el número porque es un número trillonario, pero de alguna manera todo lo que tiene que ver con la biota del suelo, que a nosotros nos es imprescindible para mantener su estabilidad en el sistema. No es un tema menor esta cuestión de manejo de ingreso y egreso de materiales y de los flujos de biomasa que hay dando vueltas por ahí. Yo no los voy a agotar porque no tiene sentido en esta charla hacerlo, pero cómo se calcula en general el tema de la cuestión del HAM, los flujos que entran, digamos, en materiales y que salen y que luego uno puede convertir a joules o a calorías en función de la materia seca de que se dispone, y esto luego se lleva al equivalente en carbono para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, por otro lado, también el tema de la apropiación viene por la expansión urbana, y ese proceso, digamos, nosotros avanzamos sobre otros territorios que antes eran utilizados por otras especies, y bueno, nos vamos quedando en el camino de una situación que debería cambiar. A escala global, un poquito los mismos datos de los que habíamos hablado previamente, en gramos de carbono tomados por parte de la especie humana y las relaciones que hay, ¿no? Es decir, entre el HAM y la huella ecológica, el HAM se mide en toneladas de carbono, la huella ecológica se mide en hectáreas, pero los dos me van a terminar mostrando o intentando mostrar este diálogo que hay justamente. Por un lado, me apropio, ¿sí?, de la comida de una parte del sistema y por el otro lado me apropio, ¿sí?, de la superficie de esa parte del sistema. Si yo uso como instrumento de análisis y de discusión para la comprensión de lo que está pasando, por un lado la huella ecológica diciendo, bueno, millones de hectáreas tomadas para tal cosa, y por el otro lado el HAM explicando cómo esa biomasa es capturada por nosotros los humanos, creo que es una idea útil e interesante, no solamente para los científicos, sino para quienes deciden las políticas públicas en los países, en los territorios, sobre la forma en que se utilizan los territorios, particularmente en estas relaciones sociedad-naturaleza y especialmente en aquellas relaciones que se vinculan con el manejo de la biodiversidad o eventualmente, por supuesto, la pérdida
de esa biodiversidad como tal. La huella ecológica, y un poco lo vamos a ver más adelante en otra de las charlitas, pero la huella ecológica, un poco como lo decía, para aclarar inicialmente en la relación y en la discusión con el HAM, es la cantidad de hectáreas necesarias para la satisfacción de las necesidades de la especie humana, en este caso, y la colocación de sus residuos. Hoy estamos en una situación complicada porque el avance, digamos, de las pautas de consumo que estamos teniendo lleva, cuando estamos midiendo la cantidad de recursos involucrados, a que prácticamente al mes de julio de cada año superemos nuestra carga en términos de las necesidades de hacer satisfechas por esa huella ecológica. Entonces, no es un tema menor, no es una cuestión menor o inocente, sino nosotros nos ponemos a mirar o a observar qué es lo que está pasando con la huella ecológica y con sus relaciones con el campo. Pero un poco, dicho esto, creo que ahí hay un instrumento que termina siendo útil, no muy utilizado hasta ahora igualmente, hay que decirlo, pero que incluso en países como la Argentina, Brasil, en otras partes del mundo, hay ya experiencias y documentos, papers, incluso de gestión, que son útiles para comprender estas relaciones del HAMP con las formas en que los humanos nos estamos apropiando de lo que son los alimentos de la otra especie. Esto explica bastante, ¿no? El concepto de plato de comida capturado por nosotros, creo que es una discusión útil. Hay otros indicadores, por supuesto, que vienen avanzando, que se vienen utilizando. El MIP es un indicador muy, muy usado en términos de lo que podríamos entender como qué es lo que termina necesitándose, como no ya como huella, sino como mochila ecológica, medida en materiales, en kilogramos aportados. Y ese concepto de vida de mochila viene siendo aprovechado, ¿no? Es decir, esto nace en el Instituto Wuppertal. El Instituto Wuppertal es un instituto alemán privado que produce mucha energía y, en definitiva, que produce mucha información, bueno, sobre la energía y sobre otros recursos naturales, y termina siendo un think tank, es decir, un centro de pensamiento no alternativo, sino propositivo y de mucho poder en el marco de la discusión global. Entonces, un poco lo que produce el Wuppertal para Alemania, desde el punto de vista de su think tank en el uso de los recursos, se convierte en un dato fuerte, en un dato importante. Son los que han trabajado también en los temas de desacople o desacoplamiento, factor 4, factor 5, hacerse más eficiente en el uso de los recursos, particularmente los materiales que entran al sistema. Muchas de todas esas ideas vienen del Wuppertal Institute. Y de Ernest Witsaeker en particular, o Stefan Bringes, u otros más, Haber, que son autores y son investigadores y consultores de este organismo, de este organismo que básicamente está en Alemania, pero como decía, genera una línea de pensamiento fuerte que se expande, no solo a Europa, sino que tiene una impronta en distintas partes del mundo. Con la atención debida y con el recaudo adecuado, los datos físicos no son útiles. Los datos expansivos, por supuesto, hacen a que sean quienes lo están analizando investigadores posicionados en la discusión también global de cómo se utilizan los recursos naturales, ¿no? Es decir, es importante o interesante comprender estos procesos. Otro instituto que trabaja bastante y que analiza muchas de las cuestiones que tienen que ver con los flujos biofísicos, con el metabolismo biofísico de materiales, es el Instituto de Ecología Social de Viena, muy liderado o muy reconocido en estos últimos tiempos por el fuerte trabajo de una investigadora que es Marina Fischer-Kowalski, y en el trabajo de Kowalski un poco se
se entienden muchos de los procesos también, que se conocen como colonización o neocolonización de la especie humana por encima de las otras especies, que tiene un, digamos, un documento, una revista directamente relacionada, que es la Industrial Ecology, que no tiene nada que ver con la ecología industrial. Hasta los investigadores a veces se confunden con este tema y lo usan de una manera inadecuada. Industrial Ecology es una publicación que analiza desde el punto de vista metabólico que entra y que sale dentro de los sistemas, que es un poco lo que hace la ecología industrial, sea para la industria o sea para cualquier otra actividad relacionada. Los trabajos icónicos, digamos, o históricos de Marina se pueden encontrar en este avance conceptual de la idea de metabolismo. Y en esa idea de metabolismo, bueno, también emerge el hecho de analizar los balances entre el flujo de energía, que ya se marcaba, ¿no? Es decir, uno de los autores, si se quiere, las fuentes primigenias de la economía ecológica, arranca con el trabajo de Podolsky en la década de los, digamos, de los años 80, del siglo XIX, ¿no? Y un poco de lo que hablaba Podolsky, es un poco lo que ustedes ven en esa relación, ¿no? Es decir, para que una economía sea sostenible, la productividad energética del trabajo humano debe ser mayor, igual que la eficiencia para transformar ese trabajo en energía. Y ojo, porque una de las cosas que tenemos hoy en día dando vueltas es estas relaciones entre la energía que entra, la eficiencia de transformación de esa energía y la que sale, ¿no? Es decir, y si bien hay una productividad que se va mejorando, siempre, en muchos casos, terminamos teniendo una pérdida. No lo parece, por ejemplo, todo siguió con el agregado cada día mayor de energía y su eficiencia de transformación. Un minero de carbón tiene una productividad energética mayor que la de un agricultor. Ahora, ustedes están midiendo el carbón en el carbón, energía acumulada a lo largo de cientos de años, mientras que en el caso de la energía acumulada y producida por el agricultor es de días, semanas o a lo sumo meses. Esto a veces también hay que ponerlo en el balance cuando se realizan los análisis, porque si no, se termina metiendo mucho la pata, ¿no? Una de las cosas que terminan sucediendo con estos temas, y que hoy está muy en boga, todos estos que están detrás del reciclado, la promoción del reciclado, los que están continuamente con la economía circular, que está bien, digamos, es un problema. Ahora, eso no es un ciclado permanente. Es decir, hay una capacidad de transformación energética que tiene límites muy definidos desde el punto de vista físico y energético y que no se pueden dar de manera continua, permanente. Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, no lo confundamos, es decir, la economía que se puede entender como circular tiene límites y en el balance de lo que entra y lo que sale, medido a lo largo del tiempo, nos permite a nosotros entender, digamos, una componente que por otra vía no se podría comprender. Y un poco ahí tenemos que entender, es decir, esta es una sociedad basada en la economía del petróleo, que se come el petróleo, porque se está comiendo el petróleo en una o en dos generaciones de cientos de generaciones anteriores. No es una cuestión menor, es decir, es nuestra civilización, energívora de por sí, nos estamos comiendo todo lo producido en el planeta, digamos, a lo largo del tiempo histórico en el cual, digamos, esa energía se fue acumulando. Entonces, ahí tenemos que tener o prestar bastante atención a la cuestión. Y parado en estos análisis, por supuesto, desde el trabajo de Odur en especial, desde los años 80, se plantea, ¿no?, la discusión sobre los sistemas energéticos y la metodología energética les permite entender la lógica que tiene el sistema, cuantificar su flujo de ingreso, egreso, mostrar especialmente la dependencia que hay sobre la fuente de energía, sean estas renovables o no, discutir la interacción que hay entre
el estilo económico, la demanda económica y el ecosistema, y tener índices para tener un poco más concreto el dato del balance termodinámico. Si todos los flujos de entrada estuvieran expresados en términos de exergía solar incorporada, es decir, la energía solar equivalente, los flujos de cada tipo pueden ser agregados y comparados. La energía se define como la exergía disponible utilizada para producir un recurso. La energía de un recurso corresponde a su costo exergético, es decir, cuánto de alguna forma yo estoy convirtiendo en términos de energía útil, ¿sí? Y cuánto, digamos, esa energía útil queda dentro del sistema productivo una vez que fue utilizado. Entonces, un poco utilizando, este es un, digamos, un diagrama de un querido colega que a quienes les interesan los temas de balances energéticos deberían consultar en la FEA, que es la Facultad de Estudios Alimentarios de la Universidad de Campinas, UNICAMP, y ahí tienen colegas y información de la página web de la de FEA en UNICAMP, tiene más de 2 gigas de documentos, tesis, libros, revistas, publicaciones vinculadas con el análisis del sistema energético, impulsadas por Enrique Ortega y otros colegas también relacionados con esto, que un poco se puede ver, ¿no? Es decir, cómo se genera el balance energético de lo que entra y lo que termina, digamos, dándonos a nosotros el sistema como para poder comprenderlo en esa relación. No voy a dar los detalles, digamos, de lo que tiene que ver con las distintas cualidades de los sistemas energéticos y cómo eso se trasunta, simplemente que ustedes sepan que es importante esta contabilidad. Esta realmente contabilidad sirve para comprender los tremendos, tremendos cuellos de botella que tiene la sociedad actual, y que evidentemente, por supuesto, hace que uno se ría si de alguna manera pretendemos que en las pautas de consumo de la sociedad moderna en la que estamos, estos balances no energéticos, sino energéticos, pudieran cerrar de alguna manera. Es decir, es una sociedad que se está comiendo a sí misma y que está consumiendo el mundo como tal. Estos balances un poco también se muestran en diagramas de flujos, y esos diagramas de flujo permiten explicar un poco más, un poco menos, las relaciones de toda la energía que entra, lo que sale, el flujo de biomasa que hay. Cualquiera que en este momento está mirando estos balances, por supuesto, recordará claramente todos los diagramas de Odum en los trabajos de ecología. Y bueno, por supuesto que de lo que estamos hablando es básicamente de todo el trabajo previo de Odum en términos de los distintos elementos que se van viendo y que se van estudiando desde la postura de los diagramas de flujo y los diagramas energéticos como tal. Cada vez se complejiza más la situación, pero en definitiva, si uno tiene los datos o la información de lo que va entrando en cada uno de esos sistemas, se puede llegar a un muy buen balance, por ejemplo, de los sistemas agropecuarios, para comparar distintos modelos en sistemas agropecuarios, para comparar agricultura convencional contra agricultura orgánica o biodinámica. O transgénica. Enrique Ortega lo hizo, es decir, hay dos muy buenos papers que hacen básicamente esas comparaciones. Y ahí, bueno, un poco de justicia, uno tiene que ir viendo qué es lo que mejora o por dónde se mejoran algunas condiciones, por dónde se empeoran otras tantas, pero el análisis de sistemas alimentarios para la contabilidad energética termina siendo realmente un material útil. Hay una página web y una página que nuclea a la sociedad de sistemas energéticos, como yo les mencionaba. Mucho material que uno tiene disponible como para ir profundizando y viendo esta bibliografía. Alguna bibliografía ustedes la pueden bajar directamente del portal de esta sociedad. Otra, por supuesto, son referencias que incluso no estaban escaneadas, pero que están en la bibliografía clásica
de todos nosotros cuando estamos trabajando en los temas de ecología. Y ahí también un poco el portal de la sociedad de energía, ¿no? Es decir, donde ahí tenemos a Campbell, ahí tenemos a Brown, tenemos a Olgiati, tenemos a Ortega, por supuesto a todos, si se quiere, hijos directos del trabajo fuerte de Howard Odum para entender estos procesos. Procesos que se vinculan y a nosotros un poco lo que tiene a veces el corazoncito parado en la cuestión de los nutrientes, le termina, digamos, llamando, por lo menos orientándose hacia esa parcialidad, ¿no? De cómo están fluyendo, entrando y saliendo. Pero también una cuestión interesante, porque ahí talla fuerte esta relación que a veces no se tiene tan en cuenta entre los fertilizantes sintéticos y los fertilizantes naturales, ¿no? Es decir, o la búsqueda de fertilidad natural. Y de vuelta, cuando uno ve en el análisis de esto y lo pone a un análisis de balance, ¿no? De esa energía, ¿cuánto necesite yo para la producción de ese fertilizante sintético? Necesité mucho, porque está basado en el petróleo, mientras que los sistemas naturales, ¿qué necesitan? Y necesitan, digamos, lo que mencionamos hace un ratito, necesitan bacterias, necesitan hongos, necesitan escarabajos que estén ciclando ese material también, y necesitan un ingreso de material dentro del sistema que se puede leer también en un bosteo adecuado del sistema agrícola, que a veces algunas pautas de consumo no están considerando. Y bueno, uno cuando mira, si mira el dato global, no el dato local de la finca pequeña o mediana que puede estar, digamos, en un determinado lugar del planeta, sino el dato global para alimentar o producir alimento para estos 8.000 millones de tipos, como yo digo, un poco en broma, un poco en serio, estos gauchos y China que tenemos en todo el mundo, para los que no son de Argentina, gaucho es gaucho, es el hombre campo, y China siempre se le dijo a la mujer, a la señora, a la esposa del gaucho, y si no es nada despectivo ni mucho menos, sino muy cariñoso, entre, digamos, las personas que son de campo. Y a mí me sale un poco eso. Generalmente pues un poco también lo explico para ser un poco más claro en las palabras. Pero estos 8.000 millones de seres humanos que estamos teniendo hoy en el planeta complejizan una situación en términos de demanda de materiales que no es una cuestión menor. Y ahí ver un poco el balance de nutrientes se hace importante y se hace relevante comprender desde la transformación, ¿no? Es decir, de los nutrientes producidos en forma natural a eventualmente lo que está entrando y que se está transformando de otra manera. Y esto de vuelta, no los quiero llevar a un curso de ecología, sino, digamos, bueno, que a veces no se ve ni siquiera en un curso de ecología, pero que en general se debería ver en un curso de ecología estos flujos continuamente de análisis de procesos que hay dentro de los sistemas y de los subsistemas, se hace importante como para poder comprender parte de estas cuestiones. Que Gian Pietro, un poquitito yo lo mencioné en la primera parte, demuestra también, un poco parado en la misma lógica de Odum, la necesidad de esa enorme base de sustentación que tiene la naturaleza como tal. Entonces, un poco por eso lo llevamos a tratar de entender estos procesos que también nos acercan al consumo, a la mirada del metabolismo social, y ahí estas dos pautas de consumo, ¿no? El metabolismo social lo que hace es medir lo que ingresa en una sociedad en términos de materiales, de energía, de agua, lo mide, bueno, como si fuera, digamos, algo metabólico, biológico, y se ve lo que entra y lo que sale. Porque encima nosotros no somos recicladores perfectos, ni mucho menos. Así, lo que hacemos es acumular basura, a diferencia de la naturaleza.
Y un poquito mirando un poquitito más esta foto, lo que podemos entender es, bueno, cómo nos diferenciamos en esto consumo, no este consumo endosomático y el consumo exosomático. El consumo endosomático es la cantidad de energía que nosotros necesitamos para poder mantener nuestras actividades metabólicas de sustentación, trabajar, hablar, andar, funcionar adecuadamente a lo largo del día, de la vida. Y eso anda en las 2.200 kilocalorías por día y por persona. Y esto un poco se diferencia de la otra idea básica, que es la de consumo exosomático. Consumo exosomático es la cantidad de energía que nosotros utilizamos para satisfacer todas las necesidades que tenemos. Y en el marco de esa búsqueda de satisfacción de necesidades que tenemos, entendemos claramente que a veces son superfluas, y a veces son innecesarias. Bueno, uno a veces consume mucho más de lo que necesita. Mucho de eso sucede muchas veces porque el precio de los productos es bajo, irrisorio, y muchas otras es porque simplemente las personas están cada vez más motivadas. Están cebadas, están incentivadas para consumir cada día más y no menos. Y esto es lo que viene sucediendo, ¿no? Cuando uno ve la mochila ecológica, la huella ecológica, las distintas demandas de elementos, vemos que este consumo viene creciendo, y cuando uno esto lo convierte en kilocalorías, ve la tendencia, digamos, de ese consumo exosomático. Entonces queda claro. Consumo endosomático, el más democrático, los consumos para todos por igual, o en general, los más gorditos van a consumir un poco más, los menos gorditos van a consumir un poco menos, pero dentro de las normalidades, andamos en las 2.200, 2.500 kilocalorías por día por persona. Si una persona consumiera muchísimo más que eso, prácticamente duplicara eso, por supuesto, enfermaría. No solamente engrosaría, sino a lo largo del tiempo, por supuesto, tendría y generaría enfermedades importantes. Por eso un poco la idea de metabolismo nos lleva a esto, ¿no? Es decir, conceptualmente a la perspectiva que tenemos desde el punto de vista social, entre lo que entra y lo que sale en un cuerpo o en una sociedad, y ahí un poco lo estamos viendo. Y en el marco de ese metabolismo, un poco repitiendo lo dicho previamente, tenemos la mochila, es decir, la cantidad de material necesario para la producción de un determinado bien. Y esa mochila, entendida o leída como mochila ecológica, se mide en kilos o se mide en toneladas. Yo para la producción, para este celular, quizás uno dice, bueno, ¿cuánto pesa esto? 200 gramos, 300 gramos. Pero posiblemente para la producción de cada uno de los materiales que lleva este celular adentro, se pueden haber necesitado quizás 2.000 toneladas. O 2 toneladas, perdón. Entonces, ahí tenemos una cuestión importante a considerar entre lo que uno tiene en sus manos y el proceso de transformación que llevó a cada una de estas cosas útiles para la sociedad moderna, pero quizás no tan útiles cuando en realidad se acelera tanto, tanto como lo estamos teniendo hoy en día, esas pautas de consumo fuertes, no irracionales. Y un poco cuando lo comparamos también en los consumos metabólicos, por ejemplo, de las ciudades, ¿no? Es decir, las ciudades vienen creciendo muchísimo, no paran de consumir energía. Si uno compara, por ejemplo, los materiales en una ciudad crece, se estabiliza y luego un poco incluso puede decrecer. Pero ¿qué es lo que no se detiene en la ciudad? El consumo de energía. Y hoy ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en esto del fútbol que se está pasando ahora y que pasará. Es decir, la construcción, las megas construcciones que se hicieron en la ciudad de Doha o en Qatar, y en Qatar, para esto se ve claramente, digamos, en este proceso, ¿no? Es decir, en esta brutal ola de urbanización. Ahora, estos tipos, además de eso, de tener, digamos, estar acá en este momento, no van a dejar de consumir energía. Cada vez van a consumir más energía. Y especialmente en un lugar donde, digamos, sería insostenible para la vida de millones de personas de manera permanente, o hacerla sostenible a través del consumo de energía. ¿Qué tipo de energía? Evidentemente, en este caso, energía vinculada al petróleo.
Y estas ciudades también entender que desde el punto de vista metabólico, las ciudades se consumen más del 75% de los materiales del planeta y desde el punto de vista del flujo. Un poco lo veíamos previamente en lo mostrado por Ortega, hoy lo vemos un poco también en lo demostrado entre lo que entra y lo que sale por trabajos realmente interesantísimos de uno de los economistas ecológicos de referencia, que es José Manuel Naredo. Y por supuesto, históricamente lo mismo, es decir, no estamos descubriendo la pólvora ni mucho menos, sino que estamos viendo qué es lo que sucede en distintos ecosistemas. Estos son diagramas de ingreso y egreso de materiales de los años 70 para analizar qué es lo que pasa en ciudades europeas, por ejemplo, en Bruselas, y permanentemente viendo qué es lo que entra y lo que sale en una ciudad, en este caso. Pero también lo podríamos llevar a entender un país o lo que fue. Cuando uno lo mira metabólicamente, de vuelta, en términos de cuánto está consumiendo la especie humana para mantener su PBI, vemos que no estamos, como algunos economistas dicen, que en términos de servicios y ese tipo de cuestiones, la sociedad está desmaterializándose, sino que lo que vemos es que el aumento del PBI se vincula también con un aumento de lo que podríamos llamar una economía marrón, porque esa sociedad se sigue materializando cada vez más, es decir, ese aumento se ve en la biomasa consumida a nivel global y a nivel de las tasas metabólicas, es decir, por persona. Es decir, si uno lo va viendo por cápita, fíjense ustedes cómo la proyección de la cápita mundial hoy en día está en prácticamente más de 8 toneladas por persona y por año, y algunos países tienen mucho más. Cuando uno empieza a revisarlo a nivel de las pautas de consumo de distintos países, se ve claramente que tienen mucho más. Y cuando ve, por ejemplo, los perfiles metabólicos, ¿no? Lo que yo les decía, ahí pueden buscar algunas de sus ciudades que seguramente se van a encontrar en términos de todo lo que entra, ¿no? En términos de la energía consumida, los combustibles fósiles, los minerales. Los materiales en general, la biomasa, el agua, el total de lo que podríamos entender como el consumo doméstico, en un trabajo interesantísimo de John Fernández del MIT de Estados Unidos, se ve claramente cómo estos perfiles metabólicos de ciudades me permiten a mí entender hacia dónde están yendo las ciudades en términos de sus procesos de urbanización. Algunas, cuando uno ve biomasa nada más y no ve otros materiales, lo que está yendo es a esa ciudad básicamente es a un aumento de consumo de cosas menores, pero un proceso que puede llevarla hacia una villa miseria, un slum o una ciudad o una subciudad. Y por el otro lado, cuando vamos a ver, digamos, consumos de energía, consumos de agua, consumos de materiales de la construcción fuerte, ahí estamos viendo hoy día Doha, por decir algo, en términos de cómo se está llevando una bruta cantidad de material y está creciendo prácticamente en todo ese tipo de consumo. Entonces, un poco el análisis del perfil metabólico de una sociedad le permite a uno tomar datos e ir manejándose con esos datos para comprender qué es lo que está pasando desde ese punto de vista, de la perspectiva de la sustentabilidad o estabilidad del sistema. Si esa ciudad es más o menos estable. Este es un trabajo muy interesante que se hizo hace relativamente poco tiempo y que se publicó sobre, por ejemplo, el perfil metabólico en términos de la biomasa y otras cuestiones consumidas por la República Argentina. En la página de Cicero, por ejemplo, tenemos datos para hacer análisis sobre flujo de materiales en América Latina, que es interesante. Y viendo qué es lo que está pasando en ese análisis, para quienes quieren ayudar a comprender parte de estos procesos, entonces, bueno, esto es un poco, se hace interesante ver qué pasa con la biomasa, qué pasa con los renovables, con los no renovables, con los metales, con los materiales, y ver un poco esa evolución o involución que se va teniendo comparativamente entre los distintos países, ¿no? Entre el flujo doméstico de materiales que se va a tener. La página web es un poco esta página en la cual uno va cargando
información y en función de esa información se va teniendo, digamos, esa tendencia en el análisis de los datos. Está interesante, no es lo único, pero incluso a veces para quienes en algunos países no tienen acceso a otra información, bueno, si CIRO y CEPAL también han generado parte de estas bases de datos que, bueno, al estar disponibles nos son útiles a nosotros para poder llevarlos adelante en la comprensión. ¿Qué está pasando con el TIB, con el IPBES, en el marco del Nexus? El TIB es The Economy of Ecosystem and Biodiversity, el IPBES es la plataforma intergubernamental de valoración de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad. Hay un choque que es interesante, es decir, entre dos miradas, una mirada más, si se quiere, economicista, como sucede en el caso del TIB, otra una mirada también economicista, pero que intenta por lo menos incorporar la perspectiva de los pueblos originarios, de los ILK, de la población local en el marco de las discusiones. Y bueno, lo que se está tratando de ver es tratar de entender este tema de no solamente metabólico, sino y no solamente el agua o la o digamos o el suelo o la energía, sino integrarlo todo. Un tremendo lío, un tremendo desafío por el próximo tiempo, pero yo creo que es un poco ese es el camino, es decir, tratar de analizar un camino de complejidad vinculado con este tipo de cuestiones que hasta ahora no se venía haciendo, que sí se venía publicando. Bueno, uno de los pioneros en este trabajo, indiscutiblemente, ha sido el doctor Mayo Giampietro. Otros que han trabajado excelentemente bien en estos temas metabólicos y del MUSIACEN, son, por ejemplo, Jesús Ramos Martín y otros más que han acompañado primero en sus equipos de LICTA y bueno, en otros lugares y en otras universidades de América Latina y del mundo. Y en ese sentido, creo que ahí un poco ese trabajo, ese proceso se hace interesante de ver, bueno. Están yendo. Creo que el IPBES hoy en día ha avanzado un poco más en esta discusión y en ese sentido básico, bueno, nos permite a nosotros entender un poco más esta complejidad de la que yo les estaba hablando a ustedes. Así que un poco dicho esto, esta sería el final de nuestra clase número 4. El material está disponible, ustedes lo tienen disponible en el Google Drive, como ya les dijimos, y bueno, nos vemos el lunes para la siguiente clase chat. Bueno, les mando un abrazo a todas y a todas, y bueno, espero que todos estén muy, pero muy bien.